¿Qué tal, Clemons? ¿Qué tal, Norma? Bien. Bien. ¿Y tú? Yo también estoy aquí haciendo la vida en Madrid, escribiendo, cantando. Qué buena vida. Sí, la verdad que está bien, ¿no? Muy bien. Leía un artículo en Facebook sobre la cuestión de la edad, ¿no? Y decía que ha desaparecido la tercera edad, porque ahora hay una edad que va de los 50, a los 60, a los 70 años, donde la gente está muy viva y está manteniendo sus formas, y está alegre, y está contenta, y está trabajando. Y el artículo decía de que era porque era gente que había hecho lo que había querido hacer realmente toda su vida, que había trabajado en lo que quería, que había disfrutado con el trabajo. Y había estado alegre con sus logros, con sus cosas, ¿no? Y que entonces la edad era como que se borraba, que ya no es la tercera edad, ya es otra, no sé, hasta le ponía un nombre, ¿no? A esa manera de llegar a los 70 años con un espíritu más joven, ¿no? No un espíritu de viejos, porque, viste, ya es, de estar sumido tanto a la edad cronológica. No va, porque no va, ¿viste? Como de todas maneras en la medicina te hacen la prueba también sobre el organismo, cuántos años tiene tu organismo. Y hay organismos que tienen, ¿no? Que tienen más años de los que dice la cronología, y hay organismos que tienen muchos menos años, ¿sabes? También es de acuerdo a eso. Qué Entonces, interesante. que, muy interesante. Y la cronología entonces ya deja de ser importante y de impactar tanto. Sacaron una foto ahí de una pareja, ella con el pelo blanco pero divina, y él también, ¿no? Vestido con ropa deportiva. Bueno, bastante sugerente para pensar cómo es esa cuestión de la edad cronológica, ¿no? Pero va a tener que ver con tu cuento de hoy. Con mi cuento de hoy, no sé, la verdad que no sé. El cuento de hoy se llama Vivir entre los monstruos. Vamos a ver de qué monstruos hablas. Okay, muy bien. Un sueño me acosó toda la noche, una nebulosa que ahora no recuerdo, pero sí que se me aparecían pensamientos en donde alguien había detrás de mí que quería hacerme daño, un daño profundo y grave. Me encontraba caminando en medio de una gran aglomeración, una infinidad de caras y cuerpos que me rozaban al pasar y que me apretujaban con la intención de que perdiese la estabilidad y fuese arrastrada por esa corriente ciega. Pronto se me hizo evidente que había nacido para vivir entre desordenados monstruos que no hablaban y que durante mucho tiempo me atormentarían. Al principio sufría porque no estaba acostumbrada a esa mudez, que encerraba siempre una violencia, y me preguntaba qué harían esas palabras no pronunciadas en sus cabezas. Me imaginaba que dentro de ellas formarían un ovillo de ideas, entre las que circulaban el odio y la maldad, volviéndolos peligrosos. Toda esa energía acumulada sin poder salir dentro de ellos les conferiría un gran poder de destrucción. Durante mucho tiempo fueron terribles, pero pasado un tiempo, su virulencia y su maldad se fueron atenuando hasta hacerse más benévolos, y fue así que me acostumbré a vivir serenamente entre ellos. Lo que me pasaba, entre tanto, era que debido a la mudez que me imponían, mi voz se fue transformando hasta volverse ronca y opaca, donde no se distinguían bien las vocales y los sonidos perdieron de a poco las modulaciones del humano, siendo mi mayor miedo terminar pareciéndome a ellos, es decir, un monstruo más. Pero no sabía lo que me esperaba. No pude sospechar que otros monstruos insospechados empezaban a formarse y un día se presentarían ante mí con la misma actividad maléfica. Poco tiempo después se habría manifestado en ellos una agresividad de un tiempo, de un tipo, de un tinte, dice,
de un tinte diferente a los anteriores, porque había pasado el tiempo y todo había mutado. Y luego de haber logrado ennegrecer mi panorama otra vez más, llegaron a atenuarse y yo volví a acostumbrarme a vivir entre ellos de una manera que, si no serena, era por lo menos ecuánime. Y esto fue verdaderamente un logro, porque sentía estar siendo amenazada por seres tan monstruosos y al tiempo que temía su lado más mortal, yo también me iba transformando. Perdía cada vez más la voz por no usarla, ya que aunque quisiese no tenía a quién dirigirla, o bien por lo menos sabría que no obtendría de ellos ninguna respuesta. Y a medida que perdía la voz, los ojos se me iban agrandando, mi mirada penetraba todos los espacios y veía con más nitidez todas sus monstruosidades. Con el tiempo, todo lo que a primera vista me había impresionado de su monstruosidad volvía otra vez a aquietarse. Su maldad disminuía y en vez de serme tan repugnantes, iban adquiriendo una extraña delicadeza en sus contornos. A pesar de sus formas imposibles, el ovillo en su cabeza se hacía cada vez más grande, hasta formar un gran rodete en su nuca, y seguía creciendo, tanto que llegó a tener el tamaño de una cabeza, por el cual, en escaso tiempo, tenían dos cabezas, una para pensar y otra para elaborar tácticas de ataque y exterminio. Pero no perdían su naturaleza de humanos, y se fueron pareciendo cada vez más a esas formas de la naturaleza que a veces detenían mi mirada, las piedras, las ondulaciones de la tierra, las montañas, que siempre estaban presentes, marcando un horizonte donde me parecía que detrás de ellas el mundo no existía. Una vez más me acostumbré a vivir entre ellos, hasta que llegué a pensar que esta cabeza doble no tenía cura y guardé silencio. El silencio necesario como para poder escuchar una onda aguda que llegaba lejana desde otro tiempo y de un espacio en el que me sumergía para ser la víctima sospechada. Después vino un momento en que las mutaciones cesaron y también cesó esa ecuanimidad y esa serenidad en mí que me hacían posible la convivencia. Había llegado el fin de las mutaciones y con ellas el fin de los acuerdos. Algo se había roto y había que pasar a otra escena, a la escena del acto. Vi cómo las manos se preparaban y un cuchillo desde lo alto de sus cabezas se enterraba hasta el fondo de mí misma, listo para cortar, degollar, decapitarme, arrojarme fuera del universo y convertirme de esta manera en su verdadera víctima. Los monstruos me perseguirían toda la vida a través de otros cuerpos mutantes a los cuales me acostumbraría una vez más, porque estaba predestinada a que viviría en otra parte, pero siempre con monstruos que habían cercenado su palabra y que otra vez volvería a acomodarme a ellos con la mudez que me proponían, pero con la mirada aguzada, como para seguir leyendo esa realidad, la realidad de los que viven para adentro, agrandando el ovillo de la violencia hasta sentirse apresados por ella, encerrados en una cápsula de la que no podían salir y que llevarán consigo toda la vida buscando enredar con los hilos del ovillo que salían del rodete de su segunda cabeza a una futura víctima. En la cápsula con la que se rodeaban y que les servía de escudo estaba encerrada la lista de los futuros crímenes y el nombre de aquellos a los que iban a enredar para luego enmudecerlos. Pero el listado era secreto, de manera que el próximo atrapado no sabría nunca que le inculcarían el germen de la falta de palabras que encierra la muerte. De esta manera, el monstruo seguiría revoloteando, como una mariposa de flor en flor, picoteando, sin poder quedarse fijo en ningún lado, y en ese constante movimiento que prácticamente no representaba para él ningún peligro, adquiriría una invisibilidad
porque todo acontecería dentro de él. Él no es consciente de su estado, es inocente. Nadie lo enfrentará o le pedirá que rinda cuentas. Seguirá atropellando entre la multitud cuerpos humanos, creyendo que todo el mundo es como él, inocentemente un asesino. En su interior se desplegará la gran carnicería a la que estaba destinado de por vida. Esta permanecerá latiendo hasta que lo avanzado de su enfermedad le impida recordar que alguna vez habló, que alguna vez necesitó que alguien lo mirase, que alguna vez quiso matar con el silencio o con la indiferencia. Todo acontecerá sin saber, sumido en una gran inocencia, como si fuese un ángel, el ángel negro enviado por Caín sobre la tierra. Y ahí termino. Muy bien, Norma, qué sorpresa. ¿Ah, sí? ¡Qué sorpresa! Vaya cuento fantástico. Sí, ¿no? Un cuento fantástico, ¿no? Me parece, pero muy complejo, ¿no? Sí, sí. Muy complejo. Ahí con cuántas cabezas tenía. Y tenía dos cabezas, una cabeza para pensar, porque viste que todos esos, esos hilos que tendía de maldad, ajá, se iban enrollando y formaban un ovillo. Ajá. Que colocaba en la nuca, y ese ovillo iba creciendo hasta tener el tamaño de una cabeza. Entonces tenían dos cabezas, una para pensar el bien, lo razonable, y otra para la maldad. Ajá. Bien separadas las dos. Bien separadas las dos, sí. Bien ajá. Separadas. Y entonces ahí iba pasando los mutantes y cada vez aparecían con formas distintas, pero siempre se trataba de que había una captura de ellos en la mudez, ¿no? Los volvían mudos, le quitaban la posibilidad de hablar y de tener un otro a quien dirigirle la palabra. Entonces mataban con la indiferencia, ¿no? Se volvían así. Hasta que después, la tercera vez que apareció el mutante lo vi rodeado de una cápsula. Estaba encapsulado el mutante. Y esa cápsula la usaba para protegerse como con un escudo. Y ahí y todo pasaba encerrado en la cápsula, ahí es, ¿no? Se encerró en la cápsula y todo pasó dentro de sí mismo. ¿Sí? Entonces ahí hablo de la inocencia. Él no sabía, la inocencia inconscientemente es lo que está pasando, ¿no? Ellos eran como ángeles, porque tenían esa inocencia, ¿eh? Los inocentes son peligrosos también, ¿no? Inocentes en el sentido de no tener conciencia de lo que hacían. Inocentes porque era inconsciente, ellos no sabían lo que hacían. Pero le quitaban la palabra al que se les acercaba, ¿no? Era su misión, volver a enmudecerlos. Pero le pesa ahí el cuchillo, ¿no? Porque va y mata, hay crímenes. Después viene la parte donde había que pasar a la acción. Se terminaron los mutantes, ¿no? Y había que pasar a la acción. Y ahí viene la cuestión del cuchillo que se clava, ¿eh? Que preparan las manos para clavarme el cuchillo en el fondo de mí misma, ¿no? Y de ahí me habían vencido. Sería otro monstruo más, ¿no? Pero ahí quedó. Entonces viene el cuchillo y nada. Y ahí hay la reflexión de él y de ese estado inconsciente donde él no sabía, ¿no? El mutante no sabía que era un crimen quitarle la palabra al semejante, enmudecerlo. No ser ese espejo en el cual la palabra va y viene de uno a otro, ¿no? Sin respuesta era todo. Sin, ¿no? No podías hablar porque además, como no te escuchaban, no te respondían, entonces te silenciaban. Bueno, esa es la historia, ¿no? De los monstruos que me aparecieron en un sueño, porque es un sueño, porque ella dice que no pudo dormir toda la noche, ¿no? Y ahí aparece atropellada en la multitud.
por los monstruos. Muy bien, muy Y interesante. dice que no puede hablar ella porque no tiene interlocutor en realidad y porque no le escuchan, ¿no? Y pero se le pone la voz mal, ronca y pierde el sonido de la diferencia de las vocales en la voz, pero siempre tiene el tinte de lo humano, ¿no? Y se le agrandan los ojos. Se queda muda, pero se le agrandan los ojos y son como telescopios que miran, atraviesan todo el tiempo y el espacio y entonces ven todas las monstruosidades que tienen los que no hablan. Mejor hablar. Mejor hablar. Encontrar un interlocutor. Y sí, eso es imprescindible, porque si no te quedas sin humanidad también, ¿no? Sin tener a otro que te escuche, tu palabra no vale nada. Claro. Un proceso interior que no sirve, ¿no? El otro te devuelve una respuesta, un silencio, un estornudo, pero no tenés a quién, tenés a quién va dirigido lo que hace. A veces te contesta mal, a veces peor, ¿no? No, no con la indiferencia donde no hay interlocutor, ¿no? Que eso es matar con la indiferencia también mata, ¿no? Había una canción que tú cantas, me parece que es tuya o no sé, que dice que se puede matar la falta, no la cantas tú, la canta Virginia, me parece, que la falta de pan mata y la falta de amor también, También. ¿no? Pero el amor viaja en la palabra. ¿Dónde está el amor? No son los besitos ni te quiero mucho. Son las palabras, el intercambio de las palabras, donde yo soy porque ahí tengo mi reflejo en el otro. Hay un otro que me devuelve mi imagen, ¿no? Que no es mi imagen, sino que es la imagen que él tiene de mí. Y me hace otra. ¿Sí? Bueno, todo eso. Todo eso me aconteció, como verás. Muy bien. Todo eso que se le hace un rodete de malos pensamientos y que ese rodete va creciendo hasta hacer otra cabeza. Entonces eran monstruos con dos cabezas. Bueno, me Muy divertí. bien. Sí, me Muy divertí. bien. Claro. Mira, aquí nos toca esto Ajá. Bueno. y nos toca la parte. Creo que es la parte cuarta, no, la cuarta, sí, la cuarta, o la quinta, no me acuerdo, Negro pero tiene, bueno, ¿no? ¿cómo? Tiene nubes. Cada nube es un apartado. Sí, pero, opa, esto se me va, opa, está en equilibrio. Sí, pero hay tercera nube, pero, atón, mira, te voy a decir, porque estamos en la parte de precipitaciones. Ah, ya Y sé. hay ahora en Precipitaciones, hay poemas, pero también hay, ahora vamos a leer, por ejemplo, en esa parte Precipitaciones, casi un cuento, ¿no? Que es casi un cuento, porque hay primera nube, segunda nube, tercera nube y Precipitaciones. Ah, y Eso es. Y sí. después, para terminar, Hechizo Final. Ah. Entonces, Precipitaciones se inicia con... ¿Cómo olvidar mi pequeñez de ayer, aquella que fui, llorando por las noches de tristeza precoz de mujer ya acontecida? Y ahí entramos en ese poema, cuento, que se llama Rencor, mi viejo rencor, ese tango que tiene su título de tango. Tango, dice. A Sí, ver. rencor, coma mi viejo rencor, tango. Entonces, es una historia. Vestía traje silenciado, azul con gris, corbata roja, camisa negra, pasos brillantes en botín con tachas, pelo cortado al ras, la nuca libre, con penacho de canas que aireaban su postura.
El peso era en la espalda, corvadas hacia adelante, hombros sin desplegar, cintura ancha de años, piernas finitas. Comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones. Jugaba a las estatuas, tendía la mano a una mujer, giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol, hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres. Calculó la ecuación. Entre belleza sin saber del valor, valía el brillo de la que más tuviera. Él, por su parte, amar, amaba a todas. La noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número. Quedaron dos, la otra y la de siempre. Salía de un matrimonio con tres hijos y por puro pudor pidió el divorcio. Años queriendo ponerse sus perfumes, sus sedas en la piel, su voz y su manera de rodearse de hombres, su color de canela. Años sin poder renunciar a poseerla toda, sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba, sin confesar su amor en impotencia, su no poder ser ella. Madre y mujer en cada giro, y le ardían las sienes cada vez, la vulnerable y la intocable, y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira. Sí, a veces las odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna. También algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas. Era ensueño sin límites, era un poder sin límites, era un poder apartar o querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensión irreductible. Un poder quería tener él que lo sobrepasase, que ni con genitales de oro lo alcanzaba. Siempre la pensó con reina en jaque, única manera de poder hacer la ley, gobernar sin error, sin más ni menos, sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaba la impresión de no poder asir la realidad humana. Con reina en jaque y dueño de todo el saber, como si hubiese tragado sus intrigas, sus dulzuras, sus misterios, esa manera de aparecer como extraviada, extraña, hasta ella misma. Sí, un alma femenina encerrada en su cuerpo, transitando su cuerpo de varón, su fuerza masculina, una belleza nueva. No travestido, sino traspasado sexual, eso quería. Poder sobre la muerte en realidad quería. Un patriarcado a la manera antigua, como cuando niño entre sábanas de lavanda y fantasía, penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad. La inaccesible. Perfumes, perfumes. Todo era volátil. Nunca pudo saber qué era lo que ella buscaba, y daba lo mismo que se quedase o que se fuese, porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia o de su ausencia. Hizo todo lo que le fue posible. Se hizo rápido hombre. Le ganó al tiempo, pero nada alcanzó. No pudo detenerla en su deriva donde como puro vapor ella se iba. Un abismo abierto e insaciable, una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas, se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y anclar su nombre a un pensamiento. Urdió entre humos la venganza. Sin embargo, restaba aquella duda. Un hombre partido en dos con dos mujeres, o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera. La primera ecuación dejó miseria. Como partido en dos con dos mujeres le quitaba a los dos, una murió de hambre en la miseria, no había que pedir. La otra quiso matarlo por los celos, afiló su puñal, se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches. Quedóse solo. Se refugió para curar su herida. Volvió a sus hijos. Dejó su cuerpo en paz.
Jugó los juegos de la infancia, el gato y las bolitas. Dejó pasar el tiempo y un día, sin querer, se miró en el espejo. Ajustó su corbata, alisó sus cabellos, se encontró con sus ojos, cayó por ese agujero y apareció en la luna, escrito en el nombre de una mujer cualquiera. Bueno, todo Otra historia, otra historia. sí, muy bien descripta, ¿no? Toda la cosa de la envidia a lo femenino, del hombre también, ¿no? Claro. No, el goce de la mujer, lo inapresable de ella. Él quería ser ella, pero viste, no pudo ser. No puedo ser, no se puede, hay que renunciar. Y sí. Y después esa cosa se quedó cuando era un mujeriego, ¿no? Parece, dejaba ahí las mujeres tiradas como piedras en la calle. Pero después se queda con dos. Y entonces madre y mujer en cada giro, ¿no? ¿Qué es eso? Madre y mujer, es como que no podía juntar las dos cosas, ¿no? Por un lado, la ternura de la madre puesta en una mujer y por otro lado, el deseo puesto en esa mujer que también es ella. Pero lo que pasa es que es muy difícil juntarlos en una, ¿no? Parecería que este no lo pudo, que se tuvo que apartar y que al final cayó, mirándose al espejo, cayó por el agujero, ¿no? Y quedó escrito ahí en el espejo, en el nombre de una mujer Mujer cualquiera, ¿no? cualquiera. Es una mujer, ¿no? Ni madre ni mujer. Esa separación, ¿no? Bueno, un estudio sobre la sexualidad masculina, parece. Total, total. Pero también como un tango, ¿no? Que se llama tango. Sí. También una historieta que es la historieta de los tangos, donde ella es al revés, ¿no? Ella lo engaña a él y todo, bueno. Toda esa dramática que no se resuelve, que se resuelve en un poema, ¿no? O en un tango. Un tango es esto, es un poema cantado. Interesante. Sí. Bueno, muy buena Muy descripción. bien, muy bien, Norma. Y entonces así nos quedan poemas de este libro para la semana que viene. Bueno, el hechizo final queda, ¿no? No, quedan otros poemas y después hay cuando está por llover, Buenos Aires, tarde, Ay. Río de Mayo en Buenos Aires. Y después el hechizo final, que es Otra vez caminando, que es Bueno, otra historieta. es otra historieta. Bueno, muy bien. Así que nos queda todavía así, buena. Bueno, muchas gracias, Clemens. A ti, Norma, muchas gracias y un beso a todos. Seguimos la semana que viene. Hasta Un la abrazo. vez que va a ser dentro de una semana. Dentro de una semana. Hasta luego. Chao. Gracias.